nuevamente su amiga Pocholita le va a preparar una receta muy rica que se llama pastel de manzana con uvas al ron. ¿Ya? Les muestro aquí, ya yo tengo, bueno, igual los ingredientes se los pongo, 12 manzanas peladas y cortadas rebanaditas, y le puse el jugo de 2 limones. Ustedes saben, yo siempre las espero con las cosas adelantadas, ¿no? Aquí tienen, pero quiero sí que sepan de que 100% son seguras las recetas, ¿ya? La manzana, a mí me gusta la roja, porque la verde es muy vidriosa y tarda más en el horno en cocer, ¿ya? Entonces están hechas con manzana roja. Una lata de leche evaporada, una cajita de leche condensada, 12 cucharadas de azúcar, 2 claras, 6 huevos y 2 yemas más. O sea, en total son 8 huevos, ¿ya? Pero vamos a separar esas 2 claras con esta, con ese azúcar, para el merengue que va arriba. Canela. Y aquí yo tengo una taza de uvas pasa que la puse a macerar, porque esto hay que hacerlo con tiempo, con una taza de ron y 6 cucharadas de azúcar, ¿ya? Entonces, y el paire que le puse, o sea, el refractario, le puse 2 cucharadas de mantequilla y ya las extendí, o sea, hay que poner esa cantidad para que también le dé más sabor al pastel, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es agregar la leche evaporada. La leche condensada. Los 6 huevos y las 2 yemas. Del ron, creo que igual se va a mezclar después. Ya. Entonces ponemos a funcionar. Ahora agregamos aquí la uva. La uva. Y solamente nos queda canela, azúcar y clara. Todo esto ya no se, ya se ocupó. Entonces agregamos acá el licuado de la leche. El huevo. Ya. Es un postre riquísimo. Ya que se lo elegí para pasárselo. Esta receta yo la hacía cuando daba los cursos y es una de mis recetas estrellas. Ya le voy haciendo, hay algo para ofrecerle. Ya, entonces esto lo vaciamos. Digamos, si ustedes quieren hacer la mitad, yo la he hecho completa la receta. ¿Por qué razón? Porque le queda uno media lata de leche condensada, media de evaporada, y a veces uno no las usa y es para botar, ¿no? Entonces, como este es riquísimo, ya lo tengo el horno prendido a 180 grados. Entonces, ya lo que voy a hacer es llevar a que se cocine, y cuando ya voy a estar doradito,
ya hago el merengue, ¿ya? No se va a llevar al horno esto. Bueno, miren, como verán, ya aquí tenemos nuestro pastel cocido, ya las manzanas se ven oscureciéndose, doraditas. Entonces vamos a empezar con el merengue. Acá tengo las dos claras. Y después voy a agregar las 12 cucharadas de azúcar. En la receta van a ir dos cantidades de azúcar, pero ahí especifica. Las 6 primeras son para ponerle a la uva que lleva el ron. Y las 12 son para el merengue, no hay más azúcar. A este pastel no se le pone porque va ya con la leche condensada y con el ron que estaba con dulce, ¿ya?
bueno. Aquí ya tenemos nuestro rico pastel cocido, ya las claras han dorado un poquito. Pues no necesitas hacerlo que dore mucho, ¿ya? Y voy a sacar un pedazo porque claro que estas cosas mejor es cortarlas cuando ya enfrían. Porque cuando está caliente tiende a desarmarse. Lo corto uno más chiquitito. Igual que los soufflés, tienen que estar frío para poder cortar. En caliente tienden a desarmarse. Ya, pues de todas maneras, quería terminar hacerlo de presentar. Ya. Entonces aquí está el rico pastel de manzana con un garrón. Ahora ya ustedes cuando lo hagan, espere que enfríe para poder cortar. Bueno, conmigo ya será hasta una próxima receta. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga cada día. Chaucito.